confiables en aquello que informamos y poder estar más formados a la hora de emitir un juicio, porque de pronto, no sé, sí, este sería como el mayor... Bastante crítica, desde FOPEA estamos tomando en cuenta esto, si bien no somos una asociación gremial, ya está CIPREVA tomando en cuenta estas situaciones, lo que vemos es que hay bastante precarización laboral, de hecho los colegas de Radio El Plata, como de Telam, fue de un día para el otro, fue realmente sorpresivo, más allá de que uno venía viendo la situación de crisis, por lo cual, bueno, lo que nosotros estamos tratando de hacer desde aquí es... tratar de apuntar a elevar la calidad del periodismo en nuestro país, que no tiene por qué decaer, y por supuesto apuntar a que se pueda valorar al periodista, que no sea reemplazado por ningún otro comunicador que de pronto no tiene la formación que puede tener un comunicador social. Bueno, estamos recepcionando a alguien que es, como ustedes, una luchadora diaria de la... del periodismo, de la justicia, de su programa Será Justicia, y como ustedes... son elementos fundamentales para nosotros porque hacen también al equilibrio de la noticia y el desarrollo del Poder Judicial. Ustedes hoy lo decían en la reunión de los representantes de la provincia, no tienen en cuenta la magnitud de la tarea de ustedes. Lo que publican, lo que dicen o dejan de decir. En el sistema periodístico lo asemejo al sistema acusatorio, en el cual existen muy buenos periodistas de investigación, tal es así que muchas causas inician con las copias de lo escrito por el periodista acompañado por un abogado, y que me hubiese gustado incluso tenerlos personalmente para poder brindar mi visión, si no falta un periodismo de garantía en el cual no sea una condena sin edie o por temas baladíes, sino que la justicia sea valorada no por lo que cobra un juez, sino por lo que demora un juicio, por la calidad de la sentencia, por el tiempo en que demanda la solución, por sentirse protagonista o no de la necesidad de componer un conflicto social, recomponerlo, y de que se haga justicia en el caso de que haya delito. Nosotros vemos y necesitamos de la justicia. La justicia necesita no solo la actividad de investigar, hemos abierto la puerta a todo para darle los datos. Necesitamos que la justicia la haga conocer no únicamente por lo que gana un juez, que la haga conocer no únicamente porque hubo un viaje a Ushuaia y costó 25.000 pesos. Castrillón, pero a veces los jueces también son un poco reacios a explicar las sentencias o a dialogar cara a cara con los periodistas. Bueno, normalmente existen dos tipos de jueces. El juez tradicional que dice yo hablo por la sentencia, y los jueces lenguarazos como nosotros que decimos, interpretamos y nos sometemos a la discusión, al menos tratando de fundar qué es lo que hemos resuelto, aún desde criterios distintos. Lo importante, y no pueden dejar de reconocer, es que hemos abierto la posibilidad de eso, hemos dado toda la posibilidad de que tengan las audiencias a disposición de ustedes para poder concurrir, y que incluso donde hubo debates importantes, colocamos wifi para que estén comunicados con el mundo y que puedan salir en forma directa, exclusivamente para que el periodismo sea parte de nosotros, que necesitamos llegar a la gente, porque de última lo que cumplimos es con un servicio público, y cuando ustedes están interviniendo en su profesión es porque le interesa a la gente, si no, no intervendrían. Respecto de los jueces, el doctor Rull está denunciado en el Tribunal de Superintendencia que usted integra. ¿Cómo vio, cómo recibió esa presentación, esa denuncia? Bueno, como cualquier denuncia, o sea, a valorarla, a tratarla, en definitiva... Nosotros desde el punto de vista objetivo no miramos de quién viene o qué color tiene. Vamos a ver si el juez que ha cometido algún tipo de error o no en su actividad, que no sea su actividad volitiva y su libre posibilidad de expresarse con independencia. No forma parte del contralor del Superior Tribunal de Justicia lo que puede decidir un juez, aún no gustando o no, de forma independiente, sin apartarse en forma grosera de la ley, ¿no? Quizá el peso es que la hizo un exgobernador a la presentación. Bueno, es una persona muy valorada por mí, como persona y como ha sido el vicegobernador y compañero de la legislatura. Uh-huh.
El doctor Rulle forma parte de nuestro cuerpo de jueces y se debe resolver conforme a derecho, no conforme a los gustos o corporativos o políticos o amistosos. Esto es el valor, destacamos, ¿no?, de la investigación periodística que termina muchas veces en el juicio en promedio. Efectivamente. Realmente digo, no sé si gustaba decirle porque digo que no iba a venir hoy. El publicista principal de la revista ha sido el motorizador de los juicios más rimbombantes que ha tenido la justicia. Indudablemente quisiésemos de que exista una verdadera carrera de periodismo judicial, una materia de periodismo judicial en el cual se valoren todas las causas, desde todas las ópticas, no únicamente de la óptica que se me ocurre a mí y la causa que se me ocurre a mí. Porque si no encontramos en que depende la causa que le interesa a los buenos investigadores, se tratan de una manera y las causas que no le interesan a los buenos investigadores no se tratan de esa manera. Por lo tanto, que sean buenos investigadores todos, nos favorece a todos. Con lo que usted está mencionando, ¿no hay peligro de intromisión del Poder Judicial en el criterio periodístico, ¿no? La libertad del criterio periodístico, que es tan importante. Libertad no, la libertad, tiene la libertad de decir lo que quiera. El límite, el daño de sufrir una turbación innecesaria e indebida, desde el punto de vista periodístico, y la crítica que quieras hacer desde el punto de vista periodístico está perfectamente asegurada, garantizada, y no existe una causa de corrupción de un magistrado en la provincia de Entre Ríos. No existe una denuncia de daños y perjuicios a un periodista en la provincia de Entre Ríos. Muchísimas gracias. ¿Y usted cree que es eso? ¿Qué? Bueno, temas que se utilizaban,